Este es un corte informativo. Chiapas conmemora los 104 años de la Revolución Mexicana con el tradicional desfile deportivo militar en Tuxtla Gutiérrez, donde participaron cientos de niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores. El gobierno de Chiapas ofreció una disculpa pública a familiares de Susana Hernández Gómez, quien falleciera en el Hospital de la Mujer en San Cristóbal en el 2013, y se comprometió a garantizar servicios médicos y psicológicos a su familia y educación a sus hijos. Luego de los 14 casos de chikungunya registrados en las regiones Ismocosta y Soconusco, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez reforzó las acciones preventivas y de eliminación del mosco transmisor. Emite Diario Oficial de la Federación el decreto de utilidad pública para la construcción de la carretera costera del Pacífico en el tramo Arriaga-Huixla, que comprende Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Escuintla, Huixla y Tuzantán. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Campesinos de Cacahuatán desarrollan la cuarta Feria del Maíz Criollo para promover la agroecología y la agricultura sustentable. Se solicitan donadores de sangre o plaquetas tipo ORH negativo para la recién nacida Gretel Aguilar, quien se encuentra internada en la cama 11 de la Unidad de Cuidados Intensivos del IMSS 5 de mayo. El Instituto Nacional Electoral aprobó los modelos de actas de escrutinio y cómputo, así como de las boletas, que serán de cuatro tipos, e incluso las mascarillas braille para personas con discapacidad visual. En el 25º aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, la UNICEF lanzó un llamamiento mundial que apueste por la innovación para reforzar la lucha contra los problemas de la infancia. El escritor chiapaneco Balam Rodrigo Pérez Hernández, oriundo de Villa Comaltitlán, fue elegido para el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2014 por su poemario Iceberg Negro. El gobernador Manuel Velasco entregó el Premio Estatal del Deporte 2014 a los atletas y entrenadores más destacados en la entidad en disciplinas como luchas asociadas y buceo extremo. Este fue un corte informativo.